you guys welcome to your english class good morning good afternoon or good evening depending on the hour that you're watching this video and for this class let me tell you that i'm very excited because i have some news for you first of all and uh, we are going to continue working with the book in the unit number seven lesson a what are you wearing this is in the page number 42 and page number 43. We will see something about birth to be and clothes. All right. So pay attention to this because this is the knowledge that we are going to learn today. And second place, I have a really, really great new. That is that finally we have our Google Classroom area. At the moment, there are just four people here Kelly, Jimmy, Oneida, and Jocelyn. But if you can join us, actually, you have to do it. You can write this code to get inside our Google Classroom, all right? So, Write this code and you are going to be able to get news about our class. Ok. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de poderles saludar. Como les decía, esta clase, soy muy emocionado ya que vamos a empezar a trabajar otra vez con el libro. Después que estuvimos viendo muchas cosas de los verbos, vamos a empezar a trabajar otra vez con el libro y vamos a ver que el uso de los verbos que hemos estado estudiando nos va a ser más fácil poder comprender la parte de la story y la parte del true or false o también la parte de complementar que es siempre al principio de cada unidad y de cada lección y también quiero decirles compartir con ustedes que ya está habilitado nuestra área del Google Classroom. Por el momento solo hay cuatro personas, que son Kelly, Jimmy, Oneida y Jocelyn Valeria, que son las personas que les mandé el código o les mandé una invitación por correo porque fue lo único que tenía, pero era solo para probar. Ahora que ya vemos que está funcionando, si ustedes quieren unirse, que de hecho tienen que hacerlo para poder trabajar, escriban este código. Deben unirse a una clase. Ustedes pueden escribir este código y así van a enterarse de todas las noticias que dejamos en la clase de inglés de tercer grado A y B. Y como espero yo que esto sea más fácil para ustedes, ya que trabajan así con sus maestras, esto va a ser más fácil para comunicarnos para la entrega de tareas, laboratorios y demás actividades que querramos hacer. ¿Ok? entonces. Aquí les dejo el código, igual en la descripción de este video. Se lo voy a poner el código para poder ingresar. Excelente. Bueno, entonces este día vemos la unidad 7. What are you wearing? Que significa ¿Qué estás vistiendo. El verbo wear es el verbo vestir. Ok. Wear. Ok. Excelente. Aquí tenemos una pequeña historia que trata acerca de los chicos que van de viaje. Y hay una pequeña historia a desarrollar. La primera dice: Where are you? I can see you. I'm in the plane. What are you wearing? I'm wearing a jumper blue, trouser, and a cap. Are you wearing a red cap? No, I'm not. My cap is green. Oh, I can see you. You're wearing an orange jumper. No, my jumper is yellow. There you are. Tenemos aquí una pequeña historia acerca de este muchacho que está visitando a nuestros amigos Martina, Lucy y Zoom. ¿Ya? Entonces, ellos están identificándolo porque está bajándose del avión. Entonces, él anda vestido de una manera específica y les está comentando cómo él anda para que ellos sepan quién es. Y ahí en varias ocasiones lo confundieron con alguien más, ya que andaba vestido de la misma forma, pero no del mismo color. Entonces, vamos a resolver esta eh, actividad, la actividad número 3, con la información que vimos en la activity number 1. En el número uno nos ayudaron diciendo que la información que están dando no es falso. Dice que este muchacho está vistiendo con un jumper orange. Entonces lo que es falso porque su jumper era yellow, no era orange. Y así ustedes van a tener que indagar si lo que están diciendo o afirmando en cada una de estas está bien o está mal, está de manera correcta o está de manera incorrecta. Está verdadero o está falso lo que están diciendo ahí. Luego en la page number 43 tenemos aquí vocabulario que es muy importante: cap, shirt, jumper, socks, trouser, dress, and jacket. Y tenemos aquí nuestro tema principal que es el verbo to be. Con el verbo wear, que es vestir. Para decir que yo estoy o tú estás, utilizamos el verbo to be. I am o you are. O cualquiera de los otros pronombres que ya hemos trabajado. I, you, they, we, she, he, it. Okay, pero en este caso, lo más común que usemos es you, I, he, she. We or they. El it no tanto porque. Nosotros vestimos, las cosas no se visten, ¿ya? ni los animales tampoco visten, es muy raro. Aunque hay gente que viste a los animales, pero eso es bastante extraño. Entonces lo vamos a tomar primero con el I, yo, y después con el tú. Yo estoy vistiendo, tú estás vistiendo de esta forma, o tú vistes, tú traes. ¿ya? Tenemos el vocabulario que ya mencionamos. Tenemos un pequeño exercise acerca de John y Jack, donde nosotros tenemos que corroborar qué es lo que está vistiendo Jack o qué está vistiendo John. Si se fijan, están vistiendo casi lo mismo, pero no es igual. Por ejemplo, su shirt es de color amarillo, pero miren, aquí tiene un zipper. Tiene un distintivo que es diferente al de John. La cap. También es diferente de la de John, de la de Jack. Los calcetines, los socks también son diferentes. Si se fijan, los shoes también son diferentes. Entonces todo eso lo vamos a poder encontrar en el audio del de ejercicio número 5. En el 6 tenemos la pregunta que está en el título de la lección A y la unidad 7. What are you wearing? Pregunta para alguien. Que nosotros queramos saber cómo está vistiendo. Y I'm wearing sería la respuesta a esa pregunta. What are you wearing? ¿Qué estás vistiendo? ¿O cómo vistes? Y I'm wearing sería: Yo estoy vistiendo o visto a brown jumper, a green trouser. ¿Eh? Trousers son pantalones. ¿Eh? Trousers. Trashers. Okay. Luego, en el exercise number seven, tenemos una actividad acerca, acerca de este vocabulario que hemos aprendido también en la sección de arriba. Por ejemplo, aquí tenemos un jumper, aquí tenemos una cap, tenemos shoes y tenemos una jacket. Okay. Ah no, esa es una shirt, perdón, la vi igual que la jacket, ya la estaba haciendo trampa. Entonces aquí tenemos que identificar de qué están hablando en la oración. Por ejemplo, I'm wearing a jumper, pero también está la opción de la jacket. Entonces fácilmente nosotros sabemos que es un jumper. En el number two dicen I'm wearing a hat or a cap. Entonces nosotros sabemos que esta es una cap. Entonces seleccionamos cap y así con las siguientes. Y por último tenemos un listen and repeat que es para que nosotros nada más practiquemos la pronunciación y sepamos cómo se dicen esas palabras. Y también tenemos conocimiento que adquirimos en las unidades anteriores como el I've got. ¿eh? Yo tengo. I've got a doll with red socks. Tengo una muñeca con... Calcetines rojos. I've got a doll with red socks. ¿Ok? Y bueno, esta sería la clase del día de hoy. Poner mucha atención en el vocabulario. Esto es algo que ya vimos. El verbo to be lo vimos en las lecciones anteriores. I am, you are, he is, she is. Entonces, nada más es un nuevo conocimiento que se va a complementar con el que ya habíamos adquirido. Nada más eso de mi parte sería todo. No se olviden de ingresar a nuestro Google Classroom, que les dejo el código en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder y yo esperaría que para el día viernes ya estuviéramos la mayoría, esperaría que todos. Así que muchas gracias por ver el video. Y esperamos que la siguiente semana sí estemos online este día porque la lluvia no nos dejó, no me dejó llegar a tiempo, así que ahí sí Asumo la, la, la culpa de este día. Ustedes yo sé que están puntuales siempre. Pero hoy sí. La lluvia sí me atrapó. No me dejó llegar temprano. Pero aquí estamos súper bien dispuestos a trabajar. No olviden trabajar las páginas del workbook. De la lección A de la unidad 7. Que es respecto al verbo to be. Y la ropa. Clothes. Ok. O clothing. Entonces, mucho ojo con eso, así que yo me despido, muchas gracias por ver, adiós.